Bueno, así comenzamos el nuevo video. Matecito, rodeado de buenos fierros, con un conocido del canal. Ya Lucas estuvo en un video anterior presentando su taller, que en esa oportunidad armaba Fiat 600. Era un local que tenía en Palomar, algo más chiquito de lo que tenemos hoy acá. Bueno, en el transcurso de este tiempo, Lucas pudo expandirse. Hoy estamos en un galpón que no sé qué cantidad de autos tenemos acá. Muchos, y creo que hay 13, me parece. Hay 13, 14 autos, o sea que un poquito se expandió. Y el video de hoy vamos a hablar de eso, porque no solo está armando y restaurando Fiat 600, que obviamente es lo que a él le gusta, sino que, por ejemplo, acá tenemos esta Ford roja, que es un sueño, y detrás de cámara, que ustedes van a estar viendo en imagen, tenemos una Ford naranja, que es una locura. Bueno, Lucas, contanos todo este nuevo paso que estamos teniendo acá. Bueno, primero agradecerte, darte la bienvenida al taller, que sos siempre bienvenido. Que sigas creciendo, me pone muy contento. O sea, a Rey creo que como amigo con los fititos, se creó, están todos los videos de fititos del canal, por culpa mía. Estas relaciones que salen así de la nada y se solidifican, está buenísimo. Yo arranqué ya, como contaba, el primer video de la nada, y estábamos en un taller donde nos sobrepasó el espacio. Y eso te implica no poder cumplir, porque tenés que trabajar un autito, se te clava y no puedes ir al lado y capaz que rayas el otro. Entonces era la idea de expandirse en una Argentina muy complicada, con muchos líos, que uno sabe si mañana podés pagar los sueldos o si mañana podés pagar el alquiler. Entonces nos jugamos a todo o nada. Y bueno, nos mudamos acá, un taller donde tuvimos que hacer un contrapiso, tuvimos que pintar. El taller todavía está al 60%, fíjate que hay una pared de Dunlop sin pintar, hay una cabina de tiling que no está terminada, pero bueno, la vorágine de la cantidad de proyectos y los contratiempos, yo me hago todo yo porque, como dicen, vos sabés hacer todo, no, yo soy pobre, por eso aprendí a hacer todo. Entonces el Dunlop lo hicimos un domingo, cuando el lunes teníamos que traer los... O sea, se aprende sobre la marcha. Claro. Acá no es que paga y vienen y le hacen todo. No, terminaron de hacer el piso y estábamos rezando para que se seque el viernes para venir el sábado y pintar, porque el lunes teníamos que empezar a traer las cosas. Y el domingo, Juli, el chico trabaja conmigo, le digo, che, Juli, no te enojás, vamos al taller a hacer la pared de Dunlop. Digo, son 2 horitas, yo te prometo que te enseño a hacer la pared y después ya te queda. Hicimos la pared entre los dos y armamos el piso de plástico para otro domingo. Entonces fue todo muy sobre la marcha y la verdad que falta un montón de para que me guste a mí como esté el... Bueno, además de restauración de auto, el próximo video tutorial va a ser de cómo armar una pared de Dunlop. Y a raíz de eso, bueno, vas creciendo y bueno, vas teniendo más espacio, más proyectos. A veces te pasa que te tapás de laburo por miedo a no tener plata el otro mes, decís, sí, tráelo. Y después es un proyecto más. Y la verdad que las mecánicas son muy imperfectas, o sea, no son resolutivas que vos decís, no, traigo el motor, pongo en marcha y el lunes se va. No, no pasa nunca eso. Y después tenés un recambio de cliente, tenés recambio de autos, y después aparecen estas cosas, decís, che, hay una camioneta para comprar, y yo que soy un hijo de p***, sí, dale, vamos a buscarla. Y fuimos a buscar esta camioneta a Villa Gesell. Y ya cuando la fuimos a ver no me gustaba, estaba muy buena la camioneta. Y digo, mira, el capó, esto, el otro. Y digo, mira, vení que lo hacemos. Y yo pensé que era un trabajo de 15 días. Estamos hace 6 meses con la camioneta. Y porque, llegó un poquito más de tiempo de lo que se esperaba. Y porque pintemos el capó, y pintemos los borradores, y no vamos a pintar la cabina, y no pintamos los estribos, y ya que está, arenemos la parte de adentro. Y vino todo listo, se entregaba hace una semana. Vino el electricista, le digo, che, me conecta las luces. Me dice, amigo, no tiene instalación eléctrica. ¿Cómo no tiene? No, tiene 2 cables y mucho más la batería directo. Bueno, busquemos la instalación eléctrica. Bueno, se nos rompieron 2 vidrios en las lunetas, armando y desarmando, porque el vidrio que cortaron no era como iba. Todas esas cosas que hacen que los proyectos se hacen como medio caramelo. Entonces vos le decís a un cliente, vení el lunes y tráeme el auto. Y yo les mentí a todos, ahora estoy siendo sincero, que cuando en otro taller, en marzo los puedo tomar, y los puedo tomar para estacionarlo acá, porque no te da el tiempo físico de poder hacer tantos autos. Entonces creé un equipo de trabajo que es muy bueno, tengo a Fran y a Juli, que Fran ahora se metió a full con el tema de los pulidos, Juli con la parte de armado. Un ejemplo, este auto, que es un modelo 1960, que era de un cliente, bueno, se tenía que ir, lo compró otro cliente y volvió de vuelta. Y cambiame la llanta y cambiame el tablero, no los quiero ver más. No tenía las manijas de las puertas. Estas puertas son vidrio enterizo. Claro.
Claro. Y el mecanismo tiene una rondana más. Y no existía. Entonces le dije a Juli, mirá, tratá de sentarte y pensá cómo lo vamos a resolver. Y Julián solo en un mes logró, rompimos como 4 máquinas. Cada máquina hoy vale casi 30.000 pesos. Así que sumá el desarrollo, no se lo cobramos al cliente. El desarrollo fueron 100.000 pesos casi, que las dos puertas suben y bajen. Y ya aprendimos, tengo una 63 ahora que lo vamos a hacer con vidrio enterizo y ya aprendimos para armar esa. Entonces todas esas cosas son tiempo, plata y desarrollo que a veces te obliga a no cumplir con fechas estimadas de entrega. ¿Qué es lo que el restaurador hoy en día en Argentina no cumple? Che, claro. Pasa un año, pasan 2 años, y a veces cuando estabas del otro lado decís, ¿cómo este tipo no te lo termina? Y cuando estás en carne propia viendo los proyectos, se pone muy difícil eso. Entonces ahora, por suerte, tenemos un equipo mejor de trabajo armado, tengo ya los procesos mucho más encaminados, tengo muchos proyectos ya pintados en sesión de armado, tengo muchos en pintura que no están acá, tenemos un Spider 800, un 133 color amarillo tostado, positar, está muy la pelea, que es el único que salió de IABA de ese color, hay dos suicidas, una 63 y una 61, hay otro Abarth, un 74, que si no armo algo de acá vamos a tener que empezar a apilarlos arriba, hasta para arriba. El segundo, el tercer y el cuarto piso para empezar a apilar algo. Para arriba. Y después, bueno, el usuario del fitito no es querido por los mecánicos de los barrios, entonces ven un taller lleno de fititos y hacémelo. Y yo me gusta cumplir. Y bueno, tráemelo que después vemos. Entonces, por ejemplo, tengo la marrón, que es del tío de un amigo, que la lustramos, le hicimos los asientos, la instalación eléctrica, le pusimos marcha al motor y quedó más o menos lindo. Después, otra roja que también trajeron de otro lado pintada, que no se la terminaron de armar. Bueno, vamos, está en marcha el motor, está armada, pero hay que quede un auto lógico. Después, por ejemplo, este auto blanco que está ahí atrás, también lo mismo, de otro chico que un mecánico amigo mío le hizo el motor, se la pintó, le dijo, mira, yo no tengo más tiempo, llevo al otro lado. Le dijo así directamente y mi amigo, te mando un cliente que es re bueno, pero bueno, hay que terminar manijita de puertas, cerraduras, y eso te quita tiempo de los proyectos largos. Claro. Y después, por ejemplo, en el medio de la naranja esta que vamos a hablar un ratito, se clavó el embrague y vino, bueno, y ya que está, gracias al embrague, arreglame el tapizado del techo y arreglame un toque que tiene el guardabarro y arreglame la luz y poneme unas tapas, y se hacen el 48 horas de mecánica, es un mes. Pero bueno, lo importante es que crecimos, que seguimos creciendo, seguimos fabricando cosas. Acá tengo te interrumpo, ahí viene, sí, Leo, perdón, Hidalgo, de Hidalgo Capacitaciones. Es motorista y cebador de mate oficial acá. Calienta el agua. Y calienta el agua para calentar mate. Y bueno, lo importante es aprender de los errores, copiarse de los mejores. Yo la verdad que veo muchas redes sociales, muchos otros talleres, y yo no compito con nadie y trato de ser mejor que yo mismo siempre. Y ves las cosas y che, mira, esto me confundí, ahora... Antes hacía blasting, ahora hago por blasting, ahora mando a arenar y después de arenar mando a zincar para que el zincado me quede mejor que en un primer momento. Con el tema de la pintura mejoramos un montón de procesos, con un montón de materiales nuevos que se están usando, compramos sopletes nuevos. No porque antes lo hacíamos mal, pero sino que había una calidad superior que claro. Uno se va metiendo y dice, ¿cómo mejoro esto? ¿Cómo hago más rápido? ¿Cómo queda mejor esto? Ahora, por ejemplo, con el tema del pulido, compramos pulidores nuevos, compramos pads nuevos, ahora estamos viendo si puedo traer una máquina inalámbrica para no tener los cables, que capaz con el cable rayas la carrocería. O sea, siempre tratás de ver a futuro. Compramos una TIC, a ver si nos podemos hacer los escapes y un par de cosas más que a veces se dificulta el tercerizado. Cuando son todos procesos que te ayudan a mejorar en el día a día de laburo. Pero bueno, hacemos lo que nos gusta. Bueno, le vamos a dar un mate a Lucas, así descansa un poquito. Y yo sigo hablando ahí a la cámara. Un poco esto lo que nos da, como lo está contando acá Lucas, es la experiencia, la manera de reorganizarse, de armar un buen equipo de trabajo, como decís vos, lo cual también implica, que lo hablábamos con Leo detrás de cámara, poder expandirse para otro lado, porque por ahí lo que vos antes te llevaba un día completo, hoy los chicos lo están haciendo, entonces vos tenés tiempo para mejorar o ir a ver otras cosas que antes no podías. Entonces todo este crecimiento que tiene Lucas hoy acá en este taller también lo lleva a esto, a poder mejorar y también a tener proyectos como este, el que tenemos acá atrás, y ahora vamos a mostrar bien en detalle, lo cual expande también el negocio, porque no solamente tenemos fititos, sino que tenemos estos clásicos que son una locura.
pasa un punto que es el amor por los fierros. O sea, si no te gusta lo que haces, yo le digo a todo el mundo, si sos autodidacta en lo que sos, yo soy autodidacta, o sea, a pesar de que me capacité con Leo capacitaciones que me puté, le pregunto cosas, me dice, bueno, ¿fuiste a la capacitación de tapa? Sí, fui, pero me olvido, y es más fácil preguntártelo a vos. Y a veces te capacitas para pintura, pulido, soldadura. Me gusta aprender, por más de que no haga todo, para conocer los procesos. Entonces, eso es amor por los fierros, no tenés otra. Y ¿armaste una camioneta? No, nunca en mi vida armé una camioneta y pensé que era más sencillo. Y ahora me di cuenta que los guardadores eran gigantes, que el capó lo ponemos entre tres personas, que los vidrios, rompí un vidrio por no saber sacarlo, o sea, porque los fititos estaban agarrados, después me di cuenta que el burlete no era. Te tiene que gustar y yo me meto en todo. ¿Te animas a armar un esto? Sí, me animo. Sí, me animo. Le digo que sí a todo, con la condición que los clientes saben que se tiene la pileta, porque yo a veces les digo, si vos me traes un fitito, yo me lo hago de memoria porque ya desarmé como 20 en mi haber. Ahora una camioneta, déjame aprender cómo es el desarrollo, porque uno quiere restaurar y no quiere atrasar. Si yo armo y rayo todos los bordes del capó, cuando cierra el capó, ¿cuál es el objetivo de pintarlo? Lo hubiera dejado como estaba. Porque gastás material, tiempo, trabajo, plata. Entonces, en ese sentido, está bueno aprender y sincerarse con los proyectos, que uno no está capacitado para todo y tiene que seguir aprendiendo permanentemente a aprender cómo se desarma, cómo funciona el bicho que tenemos atrás, que es un horrot, o sea, no es de, pasa a ser un auto común, que no se ven. Yo me interioricé, a ver, bueno, ¿qué modelo de camioneta 56? ¿Cómo son los chasis? ¿Cómo son las direcciones? ¿Cómo funciona el tren delantero? Y te comes una noche de video de YouTube, o de tu familia, tu novia, todo el mundo te pregunta, ¿qué estás haciendo hoy? Estoy aprendiendo. Investigando, o sea, claro. Y ahora me anoté de vuelta, Juli, chico de trabajo mío, está haciendo el curso con Leo de mecánica de competición, y yo me anoté de vuelta para referir, porque hay cosas que me olvidé, que no... Bueno, esa es otra. Acá abajo estamos poniendo el Instagram de Leo, Hidalgo Capacitaciones. Más que recomendado, ¿no? Sí, 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 más que recomendado. Sí, sí, el motorista acá oficial del taller. Sí. Es el motorista acá del taller. Lucas te lo está diciendo. A pesar de que se mueve todo el día en fierro, siempre está bueno seguir capacitándose y aprendiendo cosas o refrescando algo que capaz que ya sabías, pero necesitas reforzarlo. Así que bueno, siempre. Acá tienen el Instagram, hablan con Leo y se van a capacitar ahí. Sí, creo que lo importante de todo es aprender los procesos para que la gente que trabaja para vos, o vos les encargás trabajos, saber cómo lo están haciendo. Te meto un par de chivos, pero son el de vapor blasting que me hace. Yo sé cómo hace el proceso y me gusta aprenderlo. El de la cromadora Ana, que me hace los cromados de todas las piezas. Ana más cromados, esa ahora me acordé. Después, por ejemplo, Leo o Toto de 302. Yo cuando voy quiero saber cómo funciona un amortiguador, qué cargas de libras tengo para aprender yo y desarrollarte las piezas y saber cómo funcionan. En pintura, voy a la pinturería y, che, ¿qué salió nuevo? Ayer fuimos a automecánica y me metí a uno de selladores. ¿Y cómo se aplica? Y yo uso esto. Y yo como siempre tratar de mejorar y buscar o la originalidad, o que si armás un horrot o armás un avar, que tenés un poco de libertad, sea, estén bien los procesos. La verdad que increíble todo lo que vimos acá en el video. Este taller está explotado de proyectos. Le voy a dejar el cierre a Lucas para que invite a todos los que tengan un Fiat 600, un auto clásico, una camioneta, bueno, todo tuyo. ¿Qué pueden venir a hacer acá en el taller? Por el momento nada, darme uno, dos meses o tres meses que termine las cosas que tengo acá, que se relajen, que los clientes esperen tranquilos, vamos a tomar mate, nos divertimos, tenemos parrilla para comer asado. Pero sí, cualquiera que tenga que reparar, que armar un proyecto de cero, que no hay problema, la verdad que estamos todos dispuestos a armar cualquier cosa. Lo más importante, creo que de todo el video, es mencionar a una persona que yo quiero mucho, pero explicarle que la ropa no se plancha. Así que mi mamá me llamó ayer y me dijo, si vas a salir un video con Ariel, planchate la remera. Mamá, la remera no se plancha y vi tengo la remera arrugada. Eso lo quería aclarar porque va a ser motivo de discordia la semana en el grupo familia. Saludos a la mamá. Saludos a Nora, la colorada. Así que no la voy a planchar y no las pienso planchar en ninguno de los próximos videos. Bueno. Ahí ya lo dijo todo, tenés un Fiat 600, tenés un auto clásico, tráelo acá, restauraciones, mantenimiento, todo. Por más que no sea un proyecto de cero, como por ejemplo fue la naranja esta, que ya estaba armado de otro lado, pero trajeron para hacerle un mantenimiento. Y estamos haciendo mecánica general. Ah, bueno. También, o sea, tenemos una persona que hacemos service de cambio de aceite, filtro, Amarok, Vento, Etios, cualquier auto que tengas, las dimensiones del taller dieron el espacio. Contamos con, hay dos elevadores más, claro. Fosa, polarizados, pintamos autos nuevos también, o sea,
no un choque, un volcado, porque no, no hay, pero hay taller para pintar autos nuevos, así que vengan. Lo que tengan, que lo traigan. Bueno, ya está. Lo dijo todo, están todos invitados. Igual acá abajo fueron apareciendo las redes sociales de Lucas. Lo contactan por ahí, le preguntan, le consultan, se vienen para acá y ven toda esta maravilla. Luquita, muchas gracias. Gracias a Leo, que lo tengo ahí atrás de cámara, por los mates, por calentar el agua. Y bueno, también se van ahí a las capacitaciones de Leo, que son terribles. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.